Buenas tardes, señores, señoras, niños, jóvenes, niñas de poblado de Guamuchitlán. Es nuestro municipio de nosotros. Muchas gracias que nos visitan. Señores, bienvenidos. Yo vengo representando de parte de la hermandad de la cual Tepetlapa, el señor Rafael y esposa y diputados. Son los que se van a hacer de cargo durante el tiempo que estén ustedes para darle los sagrados alimentos. Sí, señores. Y tengan seguridad también con el ciudadano comisario, pues tendrán el apoyo. Bendito sea Dios que no se les olvida, le vienen a adorar sus, ahora sí, sus oraciones, a darles. Y la virgencita que traen, dicen que era de acá, Asunción de María, pues nos da mucho gusto. Ahora sí que, quién sabe aquellos cuando dicen que lo principiaron, y verdad que ahorita esa, ahora sí, voluntad, esa fe no se deja todavía. Todavía la llevamos. Muchas gracias, que pues ahora sí hay personas que todavía nos acompañan. Señores, vamos a pedirles que nos bendiga, y pues cada quien, verdad, le debe de adorar como pueda, como traiga su no vamos a ahora sí que emparejarnos. Cada quien sabe lo que trae, donde le duele. Eso, ustedes que ya llegaron, que nos visitan, un aplauso para Guamuchitlán. Otro aplauso para el señor Cristo Rey de la Montaña. ¡Que viva Cristo Rey! Thank you.
mandarles un saludo. Gracias. Que vienen los guamustecos en este cerro tan bonito y tan lindo. Venimos por cimas, por llanos, por barrancas, siguiendo a nuestro patrón, que lo tenemos presente, que es un apóstol. Vienen los guamustecos ahorita en este día, para nosotros y para todos los que venimos. Es un día de descanso, un día de gozo, un día de amor, un día de alegría para venir a estas cimas. Como dice el Señor, lo tenemos Cristo de la montaña, tan lejos que se ve, tan bonito que se ve. Así es que por eso aquí nos tienen presentes nosotros. Vengo representando por esta comunidad de Guamuchitlán y tenemos el gusto, como le acabo de decir, y les doy las sinceras gracias. Y hasta luego. Gracias. Rafael Pérez y la señora Marta Luna, queremos darle las gracias porque nos acompañan. Nosotros año con año vamos a visitar nuestra Virgen María, pero solo como representantes de ellos, porque no están. Ahora están ellos personalmente para darles la bienvenida a todos ustedes y ojalá que el tiempo que compartan con nosotros sea de agrado y de placentero y que regresen a su familia con todas las bendiciones de nuestro patrón Santo Tomás Apóstol. Sean todos bienvenidos. Gracias. Otro caluroso aplauso daremos por Cristo Rey de la montaña. Digamos que viva Cristo Rey. Gracias.